Señor Codesal. Sí, habla. Habla Andy acá de Argentina. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal? Igualmente, un gusto. Codesal, le hago una pregunta. ¿Vino a la Argentina usted después de la famosa final de Mundial 90? Sí, por ahí varias veces. ¿Y qué le dicen cuando se enteran que es Codesal? Preguntan por el penal, como siempre. No podemos ser tricampeones del mundo, que somos nada más por un penal, en nuestro parecer, mal cobrado. Entonces quería ver si 14 años después me podía reconocer, si es que no lo vio, vio mal, se apuró la presión. ¿Me puede reconocer que estuvo mal cobrado el penal? No, nunca, porque para mí siempre fue bien cobrado y siempre será falta cuando un jugador no llega a tocar el balón y toca al adversario previo, ¿no? Esa noche no lo pudo ver, estaba festejando con los alemanes, ¿qué onda? Bueno, si se va a poner en ese plan, yo le agradezco mucho que me haya llamado y hasta aquí la dejamos. No, espere, disculpa. No, le agradezco mucho. Todavía no empecé, le pido disculpas. ¿Saben qué? Lo vamos a llamar de vuelta hasta que lo reconozca. Hola. ¿Tiburón? Sí, le pido disculpas por el llamado anterior, Codesal, le pido mil disculpas. Parece que hablar de esa manera es bastante atrevido. ¿Usted cree que yo pité el penal porque se me antojó, por perjudicar a Argentina, porque se me dio la gana en ese momento, o porque me iba a festejar con Alemania? Entonces se me hace un verdadero disparate, cuando realmente como persona y como sentimiento mi corazón estaba con Argentina, ¿no? Entonces se me hace hasta un insulto de su parte. Quizá en nombre de todos esos argentinos que vimos el Mundial 90, y dado que usted está preparado y es un profesional de eso y lo va a entender, le quiero decir lo que no le dije en su momento. Váyase con todo respeto a la concha de su hermana, Codesal. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente usted es un perfecto grosero y un estúpido y es un pobre periodista, ¿no? Yo le quiero decir muy bien, que sea muy feliz, ¿eh? Estoy de acuerdo, usted también, igual me siento mucho mejor. Anda a cagar, hijo de puta ladri, reconoce.